Bienvenidos a todos, nuevo videotip. Muy interesante el tema de hoy, ¿eh? Voy a hacer al revés. Hoy voy a partir tocando algo para que ustedes escuchen más o menos qué estoy usando. Y ahora vamos a decodificar todo esto y va a parecer mucho más simple en realidad de lo que es. Sería complejo, bueno, en la primera instancia uno diría, wow, qué armonías complejas que están pasando acá. Vamos a decodificar esto y el desafío va a ser poder decodificar esto en unos 10 minutos. A ver si es posible, es un gran desafío. Ustedes saben que estamos analizando la música de acuerdo al sistema de las dimensiones. Antes eran 14 dimensiones, ahora el sistema fue extendido a 18 dimensiones. Todavía no expliqué ningún video de las 18 dimensiones completas. Ahora me voy a centralizar en sistema, es una dimensión. Otra dimensión que me interesa ahora es nivel de disonancia, podría ser también consonancia, disonancia vertical. Poner disonancia es un poco recordar si estamos dando la disonancia. Entonces es como recordar de cambiar. ¿Qué significa nivel de disonancia vertical? ¿Qué tipo de acorde vertical estamos construyendo sobre un grado de algún sistema? Por ejemplo, usamos armonía funcional, primer grado, cuarto, quinto, pero ¿cómo? ¿Qué tipo de acorde armamos sobre verticalmente, sobre el primero, sobre el cuarto y sobre el quinto? Acorde tríada. Veamos la dimensión esta. Nivel de disonancia vertical. Bien, tenemos el acorde tríada. Do, mi, sol. Tríada mayor o menor. También podríamos usar, y esto puede quedar muy bien en los bajos, un acorde solo de quinta. Pero atención, podríamos usar acordes por quintas. Quiere decir una quinta y otra quinta, que sería la novena. Pero sin la tercera y la séptima. Acordes por quintas justas. Con una sonoridad medio mística, medio ancestral. Es muy interesante ese acorde. Pero después tenemos, por ejemplo, acordes segunda por tercera. En vez de do, mi, sol, do, re, sol. Segunda por tercera. También tenemos un acorde relativamente parecido que es cuarta justa por tercera. En vez de do, mi, sol, do, fa, sol. Después tenemos, por ejemplo, cuarta aumentada por tercera. Significa do, fa, sostenido, sol. Después tenemos, si no, el clúster diatónico. Clúster diatónico. Que sería do, re, mi, fa, sol. Más disonante. Entonces empezamos a encontrar distintos niveles de disonancia y es todo un do. Por ejemplo, yo podría armar directamente también una verticalidad aumentada. Acordes aumentados. También podría armar acordes disminuidos. También puedo armar acordes con séptima. Mayor acorde, lo voy a escribir así. Tríada mayor con séptima mayor. Que este es más de jazz, este acorde. También puedo tener un acorde mayor con la séptima menor, do, mi, sol, si bemol, que también se usa mucho para el jazz. Y un acorde menor con séptima menor se usa muchísimo para el jazz, do, mi, sol, si bemol. Y un acorde menor con séptima mayor que suena mucho más disonante por esa séptima mayor. Y queda como un acorde aumentado ahí metido en el medio, mi bemol, sol, si. Entonces acá tenemos todas verticalidades distintas. Esta es obvio que es más consonante.
acá acordes mayores y menores, esto también es consonante, esta es muy positiva, esta combinación. Acá tenemos apenas un poquito de disonancia, pero acá tenemos mucha más disonancia con la cuarta aumentada por tercera. En el clúster diatónico tenemos mucha más disonancia. El acorde aumentado también es disonante, el disminuido. Tenemos los acordes con séptima mayor. Este que es una mezcla, tiene un poco de disonancia, pero al mismo tiempo suena jazz. El acorde mayor séptima menor, que también tiene, es un acorde mayor, pero también tiene un poco de disonancia, aunque ya estamos más acostumbrados a ese acorde. Lo usa, viene mucho de la música clásica. Tenemos al menor séptima menor, que este es súper dulce, tiene muy poquitita disonancia, apenas la séptima menor. Y este acorde que es bastante más disonante, que es el menor séptima mayor. Voy a probar estas verticalidades, a ver cómo suenan en el teclado. Entonces tenemos acorde, dijimos tríada. Una sonoridad consonante amigable, ya sea mayor o menor. La quinta sola. Una cosa más ancestral. Tenemos la novena, quinta, doble quinta. Como más iluminado. Está la quinta, como más masculina, más primitiva, y la novena, como más iluminada, más femenina. Ya es un acorde como ancestral, pero iluminado, una cosa medio mística. Tenemos segunda por tercera. Segunda por tercera. Me parece muy duro el acorde, pero tocarlo tipo arpegiado en latín. Se usa muchísimo. Uno muy parecido es cuarta justa por tercera. Lo mismo, parece duro, pero cuando uno lo toca arpegiado. Después tenemos uno más duro, cuarta aumentada por tercera, el mi sostenido alfa sostenido, cuarta aumentada por tercera. Primero, cuarto, quinto con este nivel de disonancia vertical, lo que sería primero, cuarto, quinto, los hago todos, cuarta aumentada por tercera. Se sigue sintiendo primero, cuarto, quinto, pero ahora se siente que hay otra dimensión vertical de cómo está configurado el acorde, que le da también un sabor especial a este primero, cuarto, quinto. ¿Qué más tenemos? Clúster diatónico. Todas las notas. Acordes aumentados, acordes disminuidos, acorde mayor séptima mayor de jazz, acorde mayor séptima menor también de jazz, pero también más clásico. Menor séptima menor, y menor séptima mayor, que es más duro. ¿Sí? Tenemos todas esas verticalidades. Fíjense todas las posibilidades para un mismo acorde. Tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Podría haber muchísimas más. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar dos sistemas. Desde las dimensiones, son 18 dimensiones, vamos a poner el foco solo en dos, o sea, va a seguir habiendo ritmo, pulso, ataque, todo eso, pero mi conciencia va a estar ahora puesta en como en dos dimensiones para ver ahí los cambios. La idea es ir haciendo cada vez ejercicios que integren más dimensiones, ir teniendo variables sobre dimensiones aisladas y después, obviamente, combinar todo. Vamos a pensar en el sistema, voy a tomar dos sistemas. El sistema de los puntos cardinales,
que para esta altura ya tendría que estar entendido. Hay muchos videos hablando de los puntos cardinales, con piano, con guitarra, un sistema de fantasía, ¿no? Como más de música y película. Y atención, dentro de la armonía funcional, voy a tomar a la escala menor natural. Le hago el signito. Sí, escala menor natural, muy amigable, muy conocida. Una escala que digo como femenina, como sin punta, sin la punta esa de la escala armónica, por ejemplo, sin el semitono. Es una escala amigable, muy normal, de muy común para nuestra oreja. Y puntos cardinales. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos dos sistemas. Sobre los puntos cardinales, ustedes ya se acuerdan cómo estaban configurados los grados, el do, el fa sostenido, el mi bemol, el la, y los otros grupos que estaban a los costados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este sistema lo voy a, digamos, decorar con cambios verticales sobre los acordes. El do lo haré a veces de esta forma, a veces de esta, a veces de esta. El fa sostenido lo haré, o sea que me muevo dentro del sistema, de un sistema, pero nivel de disonancia vertical, con las diferentes verticalidades que vimos recién. Que si es tríada, que si es un acorde solo por quinta, si es por doble quinta, si, etcétera, etcétera, segunda por tercera, cuarta por tercera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos dos dimensiones. Ahora, también voy a usar la escala menor natural. ¿Cómo es el sistema? 7 grados, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y sobre cada uno de estos grados voy a ir cambiando las verticalidades. Tocaré el primero de alguna forma de estas verticalmente, tocaré el cuarto de otra forma vertical. Entonces así va a haber mucha más riqueza, va a haber por dos dimensiones. Estoy cambiando el sistema, qué puntos cardinales, qué escala menor natural, y estoy cambiando el nivel de disonancia vertical, la configuración vertical de los acordes. Voy a poner el foco en dos dimensiones. Aparte, por más que ahora no lo estoy explicando, también voy a poner el foco en otras dimensiones como la intensidad. Voy a usar cambios bruscos en la intensidad. Esto significa o fortísimo o pianísimo, con todos los puntos intermedios. Intensidad. Y dentro de la dimensión del timbre, que en otro momento vamos a profundizar y a meternos en esta dimensión, voy a hacer mucho uso del cambio de registro agudo, medio, grave. O sea que, aparte de cambiar de sistema, de cambiar las disposiciones verticales de los acordes, voy a usar conscientemente mucho cambio de intensidad, que fuerte, que suave, y mucho cambio de timbre, de los graves a los agudos, como un concepto más orquestal. Entonces, fíjense ahora el contrapunto de emociones, cómo están entrando diferentes emociones y al final uno escucha todo el resultante. Sí, pero nosotros ya estamos viendo la química interna, que quizás viene un sistema más frenético, menos normal, como puntos cardinales con respecto a la escala menor natural, pero quizás el sistema más frenético tiene los acordes más suaves verticalmente, porque tiene tríadas. Y quizás aparece el sistema de la escala menor natural, que es el sistema más normal y como más predecible, más obvio, más suave, y sin embargo quizás está todo con una disposición vertical de clusters. Entonces suena terrible. ¿Se entiende? Se puede jugar antagónicamente con todas estas fuerzas. Vamos a probar entonces ahora esto en el piano. Fíjense el sistema de los puntos cardinales, segunda por tercera. Armonía funcional. Repito, con otro nivel de disonancia vertical, armonía funcional con acordes mayor, septima mayor. Y ahora por quintas. Y ahora me voy a puntos cardinales con séptima mayor. Y ahora con clúster. Thank you.
está, ahora ya sabemos el truco de todo esto. Nivel de disonancia vertical, dimensiones distintas, a practicar todo esto, a jugar con todos estos recursos. Nos vemos en la próxima.